Bueno, Rich, ¿cómo estás? Buenas noches. Al millón, mira. Muchísimas gracias. Saludita. De un buen vino aquí en Marengo. Perfecto. Saludos, Potosí. ¿Qué onda, mi boli? Oye, bueno, mira, sé que has viajado mucho, que has tenido la experiencia de conocer varios lugares. Me gustaría que me platicaras más o menos a dónde has viajado, tu más reciente viaje y un poquito acerca de tu experiencia en el viajar. En el viajar. Bueno, para empezar, naturalmente, pues he viajado obviamente en México, pero también apliqué a Estados Unidos varias veces, tanto de compras como a lo mejor para ir a esquiar en nieve, y pues Canadá, obviamente, porque está pegado. Pero mi más reciente viaje fue a Europa y me llevé una muy grata experiencia, porque la intención principal de ir a Europa fue visitar Medjugorje. Medjugorje, el nombre significa entre montañas. Es el lugar que actualmente ahorita en Europa o en el mundo, se puede decir, es como el pedacito de cielo, porque las apariciones marianas, María Virgen de la Paz, se aparece ahí desde 1981 hasta la fecha, a 6 videntes. Pero bueno, la planeación del viaje pues fue principalmente llegar a Medjugorje, y para eso pues bueno, yo todo lo tuve que hacer como desde siempre cuando planeamos nuestros viajes, mi esposa y yo, pues de meterse a buscar y esto y lo otro, y nosotros somos como nuestra propia agencia de viajes, y luego ahí andamos corriendo en el aeropuerto porque que la conexión está muy pegada, y bueno, sobra decir las experiencias que han sucedido, porque pues al final de cuentas no somos expertos. Pero bueno, uno quiere ahorrarse unos cuantos centavos y luego a veces sale contraproducente, pero la verdad es que, bendito sea Dios, todo ha caminado bien. Entonces, pues bueno, fuimos a Europa, visitamos Medjugorje, que está en Bosnia, y para llegar ahí tuvimos que llegar, volamos. Bueno, sobra decir cómo estuvo el tema de los vuelos, pero llegamos a Dubrovnik. Dubrovnik, que pertenece a Croacia, ahí tocamos base. Después de ahí pasó por nosotros Mario es una persona que vive en Medjugorje desde que nació, y pues bueno, en lo personal Mario, una chulada, pasó por nosotros al aeropuerto y nos llevó a Medjugorje. Estuvimos en Medjugorje, después regresamos a Dubrovnik, y en Dubrovnik nos quedamos una noche, conocimos la ciudad amurallada y nos encontramos con varias sorpresas interesantes, porque nos empezaba a enamorar Europa, ¿no? Para visitar esas como primeras ciudades. Sobra decir qué fue lo que sucedió en Medjugorje, pero ya eso te lo platicaré más adelante, será otra muy buena historia. Después de Dubrovnik viajamos a Innsbruck, y en Innsbruck ahí nos quedamos una noche, estuvimos un ratito, pero realmente el viaje a Innsbruck era porque nosotros somos amantes de esquiar, esquiar en nieve, y pues nos movimos de Innsbruck a Solden. Solden es la montaña, se puede decir, en Austria, con más prestigio. Si ponemos en un ranking a la montaña de Whistler, que está en Canadá, de la montaña de Solden, Solden se queda con 90 puntos en el porcentaje, se puede decir, porcentaje que hay un versus, y Whistler con 92. En lo personal, yo regreso a Austria, solo. Los precios son más baratos, la comida es deliciosa, la atención me encantó, y la montaña, sobra decir lo impactante que fue, ¿no? Entonces, básicamente, mi estimado Boli, regreso a Europa, pero creo que sí me gustaría contar con la ayuda de expertos en la materia, porque siento que entre que el idioma, el cómo moverse y algunas cosas que pudieran ser punto fundamental para que la experiencia en Europa fuera más grata, más placentera, pues creo que sí es necesario, ¿no? Nos quedamos con las ganas de conocer lugares como Estambul, como Italia, Roma, obviamente, sería un punto, y bueno, los puntos en donde nuestro Señor Jesucristo, yo en lo personal que me gusta acercarme mucho en ese tema, pues visitarlos, y a su vez pues tener la ayuda de un experto que me puede decir, vete por aquí, vete por allá, mira, te ofrezco este tour, el vuelo, mira, yo te recomiendo así, ya sea, para no andar con fallas luego de repente por andar jugando a la agencia de viajes
Así, ¿no? Perfecto. Básicamente así está, amigo. Muy bien, mira, me da mucho gusto lo que me platicas. Y bueno, pues todos quisiéramos tener a un Mario, ¿no? Que nos ayude en nuestro viaje. Un Mario que nos esté ayudando en la planeación, que nos esté ayudando en las conexiones. A un Mario que nos diga qué visitar, cuándo visitar, cuál es la mejor época del año. Porque nos perdemos a veces las oportunidades por no saber. Aquí en San Luis tenemos una nueva opción, te la platico así muy brevemente, se llama Live in Istanbul. Okay. Es una agencia que se dedica específicamente a viajes internacionales. Tenemos un guía certificado en lo que es Estambul, y bueno, pues son de las ciudades más antiguas del mundo, ¿no? La antigua Constantinopla, por así decirlo. Okay, entonces okay. Es el viejo mundo, el viejo continente, pero de ahí, bueno, pues me llama la atención que te gustan los viajes, y qué bueno que también podemos viajar de ahí, de Estambul, a Tierra Santa, a Israel, de ahí podemos viajar a otros lugares importantes, Dubái, quedaría cerca, tomando como referencia que Turquía es el centro de lo que es Europa vieja. No menciones eso, que mi esposa me escucha Turquía y ya se está apuntando al viaje. Una de las ciudades que quiere conocer es esa, entonces pues suena muy bien. ¿Qué más, mi boli? Perfecto. ¿Te gustaría que hubiera un lugar que te ayudara a planear tus vacaciones? Pues sí, sobre todo ahorita con el tema de que todo es casi casi que tienes tiempo para nada, o sea, en el sentido estricto de que cada vez la vida está más rápida. Y pues bueno, siendo bien honesto, yo en mi caso personal tengo 3 hijas, y viene el cuarto en camino, pues me dedico al tema de las ventas, entonces todo el tiempo desde muy temprano hasta tarde pues estás atendiendo, estás sirviendo, estás en esto y lo otro, el tiempo es contado, y pasa por las niñas y llévalas al este y luego regrésate y que la comida. Creo que sí sería fundamental poder tener un apoyo en donde se pueda garantizar un excelente precio y un servicio confiable, básicamente, para poder planear eso que es importante para nosotros, porque viajar no es nada más el hecho de viajar, viajar es conocimiento, es cultura, pues es, híjole, simple y sencillamente tener esa oportunidad de conocer otras culturas. Creo que es más rico que lo millonario que puedas tener en la cuenta de banco. Tienes razón, es padrísimo conocer otras experiencias, otros lugares, pero sobre todo estar en contacto con otras culturas, ¿no? Claro. Te abre un poquito la visión y sobre todo te da la oportunidad de entender un poquito más quiénes somos, hacia dónde vamos y lo que estamos haciendo. Es entonces cuando me permito ofrecerte esta excelente opción de agencia de viajes, Livestam en Estambul, es lo mejor que te podría pasar para tus nuevos viajes. Ok. Tú me platicas, y aparte por la trayectoria que la amistad que nos ha permitido la vida compartir, tú, mi boli y un servidor, pues yo confío en personas que me recomiendan cosas que sé que me van a ayudar, así que pues si tú me lo recomiendas es porque seguramente debo de ponerle atención. No me recomiendas nunca cosas que no sirven, así que mi boli, siempre fuiste confiado en el tema del fútbol americano. Cuando te lanzaban los pases, yo sabía que tus manos eran seguras, las atrapabas, y eso dice mucho, parece broma, pero eso dice mucho. Entonces si tú me recomiendas eso, seguramente, más bien, no seguramente, lo voy a apuntalar. Claro. Muchas gracias. Entonces, ¿te gusta viajar? Claro que me gusta viajar, mi boli. Of course, me vas a invitar a algún lugar, yo vamos, estoy puesto y ya están las maletas listas. ¿Te gusta viajar? Claro. A todos nos gusta viajar, ¿no? No, hombre, ya sé. Mi esposa, yo creo que se puede... Yo sé que cada persona tiene como esos temas de pierdes el tiempo malamente de repente con una cosa o otra que te gusta. Y aquí sale a colación. Yo le digo a mi esposa, viaje, y dice, claro, ¿cuándo pido las vacaciones? Eso, sí, sí, sí. Entonces, ¿qué tanto te gusta viajar? No, pues, no, del 1 al 10. Del 1 al 10, pues yo creo que un 10, más un bien. 10. No, yo creo 10. Sí. Has viajado también solo, ¿no? Bueno, te has ido despierto solo. Sí, exacto. ¿Y también tu esposa ha viajado sola? Mi esposa sí, o sea, mi esposa viajó sola a Australia. Se fue 2 semanas por parte del trabajo, un plan ahí que tenía con la empresa en la que ella trabaja, pero realmente fue como un viaje sola, que ella regresa con una experiencia y una madurez no, superior. Me imagino. Sí. Perfecto. Entonces, pues sí.